Esta es la Catedral de San Fernando. Construida más o menos alrededor entre 1736 y 1750 por un asentamiento de familias que llegó aquí a San Antonio de las Islas Canarias. Todavía no se había realizado la independencia de México. Y bueno, se llama San Fernando por Fernando de Castilla. Vamos a echarle un vistazo para que vean la belleza. Y vean la belleza. Es una construcción colonial con tintes góticos muy característica de los tiempos de la colonia. Vean el altar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias, quienes construyeron, unas familias que llegaron a sentarse aquí, ayudaron a la construcción de esta catedral, y por eso tiene un altar lateral, justo, obviamente, enseguida el altar principal, que es una belleza. Justo enfrente del altar de la Santísima Virgen de Guadalupe. Vean qué belleza, el órgano. El Via Crucis, las esculturas y los vitrales son realmente obras hermosas de arte. Las pinturas que están en los techos están majestuosamente pintadas. Los pilares, si fijan, me recuerda a la Catedral del Mar, obviamente tiene toda la influencia española. Esta iglesia fue parte muy importante de la Batalla del Álamo. Después de la independencia de México, después de que Texas buscaba hacerse una república independiente, surgió una batalla muy importante aquí que marcó la historia de Texas, que es la Batalla del Álamo. Y justo aquí están enterrados los restos de los héroes de la Batalla del Álamo. En este lugar Santana levantó la bandera roja donde decía que no se iba a rendir. Por eso, pero sobre todo por lo que representa para la fe de este pueblo, esta catedral es la más importante. Ave María, llena de gracia, santificado sea tu nombre. Ave María. Y justo enseguida de la iglesia, aquí como que en su patio lateral, se está escuchando el mariachi, aún un mariachi cantando. ¡Bravo! Que Dios me ha dado para quererlo. Esa es la cultura que les hablo, unión perfecta de México y de Texas.